Hola, muy buenos días. ¿Qué tal la serie que estamos haciendo sobre la Segunda Guerra Mundial? ¿Te está molando? ¿Te vas enterando del conflicto más o menos? ¿Y de por qué ganan unos y pierden los otros? Vale, pues hoy nos toca hacer el penúltimo capítulo del norte de África. Oh, sé que os encanta el desierto, el Africa Corps, la falta de suministros, la rata dando por saco y los desembarcos, pero es que los demás frentes nos están pidiendo paso, así que veamos por qué el conflicto se está acabando por aquí. ¡Dentro intro! Nos habíamos quedado con la Operación Antorcha, en donde los yanquis habían desembarcado en las zonas francesas del oeste africano, ¿no? Ok, aquello irritó muchísimo a Hitler, que, como ya vimos, pasaba 3 kilos de Rommel y sus peticiones de por favor, necesitamos más tanques, más hombres, o gasolina, o lo que sea. Dame algo, un litro de súper sin plomo. Ñe, maldito pedigüeño. Pues fíjate tú por dónde, que los americanos hubieran plantado sus traseros tan cerca no gustó al Führer y creó un puente aéreo para llevar suministros. 15.000 hombres, 176 tanques, 1.200 vehículos, 13.000 toneladas de suministros, todo sin estrenar para que Rommel, que acababa de conseguir escapar de los británicos, formase su ejército un poquito más pro y consiguiese la victoria definitiva. Ya te digo que la cosa está muy complicada. A buenas horas, mangas verdes. Las tropas estadounidenses, después de afianzar sus posiciones, habían tirado para Túnez. Les iba a caer la del pulpo a los alemanes e italianos. Los british llegando desde Libia y por Argelia, los americanos. La única ventaja que tenían los del Eje era que al estar en casica tenían los aeropuertos y los aeródromos al lado y la Luftwaffe tenía superioridad aérea por la zona, pero poco más. Así que se dedicó a ir dando por saco a los yanquis en su camino hacia el este. Pero al final, obviamente, toca el momento de las movidas. Los aliados intentan adentrarse a mediados de diciembre por la zona norte de Túnez, atacando la ciudad de Methjet. Allí consiguen colocarse débilmente hasta que después de sufrir 21.000 bajas, tienen que retirarse. Después de esto se dio una especie de tregua en la que ambos equipos se pusieron a captar suministros y ciclarse al máximo hasta que Rommel vio la oportunidad de hacer algo loco. El 19 de febrero, ante la sorpresa de todos, ordenó un ataque por la cordillera del Atlas para intentar llegar a la ciudad de Tebesa lo más rápido posible y así arrebatar la base de suministros que tenían allí los americanos, los cuales estaban tan tranquilos, ya que sabían que el ejército de Rommel apenas tenía gasolina y que en caso de ataque, como mucho, podían hacer escaramuzas fronterizas. Pero no meterse hasta la cocina. Pues venga, vamos a ver lo que pasa. Los alemanes e italianos se lanzaron como locos, atravesaron la primera línea defensiva aliada y se adentraron hacia el paso de Kasserine, el cual consiguieron tomar gracias a que los estadounidenses eran unos newbies en esto de la guerra, Sus oficiales no tenían experiencia y sus tropas habían sido colocadas en pequeños grupos, muy separados los unos de los otros, haciendo que la ayuda ante una gran ofensiva fuera muy débil y a cuenta gota. ¡Espera, que te que voy a ayudar! Ay, así cuando he llegado ya no hay nadie. Qué mal lo hemos hecho, ¿no? Pero aquella victoria germano-italiana no fue total. Cuando se enfilaron camino a Tebesa, les empezó a llover fuego de artillería. Además de que había núcleos aliados parapetados que estaban ralentizando más de lo esperado su ofensiva. Ante semejante contratiempo y viendo que no quedarían muchos días para que los británicos llegasen al sur de Túnez, Rommel decidió el 23 de febrero, pese a los intentos del cuartel general de Berlín, regresar a sus posiciones iniciales. Puede que no hubiera sido una victoria decisiva, pero habían conseguido en un momentico, aunque solo fuera por unos días, adentrarse más de 80 kilómetros en territorio enemigo. Y esta batalla fue una buena leche para las tropas estadounidenses, la primera en la que se enfrentaban en plan bien contra alemanes e italianos en el norte de África y habían salido pobres escaldados, con cerca de 10.000 bajas y 183 tanques destruidos, mientras que los del Eje tuvieron que lamentar 2.000 hombres perdidos y 34 carros. Como curiosidad decirte que en esta batalla fue herido de gravedad Klaus von Stauffenberg, el oficial de reconocimiento alemán que luchaba junto a Rommel y que luego sería una ficha esencial en el intento de asesinato a Hitler, que ya lo vimos en la serie, Si no te acuerdas te dejo el vídeo por aquí. Más o menos. Ok, pues ahora que a los americanos les han dado un poco y los británicos están a punto de llegar, seguro que te preguntas, ¿y cómo narices acabó la defensa de Túnez? ¿Se prolongó mucho más? Estamos a 25 de febrero de 1943. ¿Cuánto crees que aguantaron los del Eje en el norte de África? Escribe una fecha, en plan quiniela en los comentarios. No vale leerlo en Wikipedia, que te conozco. En el próximo capítulo saldremos de dudas con el fin de la campaña tunecina. ¿Vale? Así que no te olvides, y además de comentar, la quiniela, voy a ver quién ha ganado, dar a la campanica y suscribirte y like. Ya está. O sea, tienes que hacer cuatro cosas, ¿no? O tres, no sé, no me acuerdo. Venga, tío, nos vemos en el siguiente vídeo que va a salir en nada, ¿vale? ¡Hasta luego, locopixas!